este Rallys a Fondo va a ser muy especial y como les digo, cada lunes me pasan cosas realmente rarísimas, de emocionarme, de entrevistar a gente que respeto muchísimo, como fue el caso de Oreste Berta, o La Mona, o Luifa. Pero hoy me pasa algo realmente por dentro que no sé cómo explicarlo, porque voy a tener a mi derecha a quien tuve durante muchos años a mi derecha, y no tengo duda que fue y por mucho tiempo va a ser el mejor navegante que tiene la Argentina. José María, ¿cómo te va? Bueno, gracias, Gabriel. La verdad que un gusto. Hemos compartido mucho, así que es... Está muy bueno que estemos ahora así en un ida y vuelta. Pero no tan tranquilo. Mucho más tranquilo que como... Acá estamos cómodos. Ese momento era bravo. Contame, bueno, ¿sos cordobés? No, yo soy nacido en la provincia de Santa Fe, en Humberto Primo, un pueblo cerca de... Humberto Primo, provincia de Santa Fe. Con todo el honor del mundo. Con todo el honor del mundo. Cerquita, 50 kilómetros de Rafaela. Mi familia, cuando yo era muy chico, al año se vino a vivir a Córdoba, así que... Bueno, ahí ya prácticamente yo soy cordobés. Sí, bueno, está bien. Las raíces vienen de Santa Fe, de Humberto. Sí. ¿Por qué decidí ser corredor de auto? Y navegante y no piloto. Claro, no. El tema que a mí siempre me gustó. Tuve un tío mío que yo era chico y ya me llevaba. Él trabajaba en una petrolera argentina. Bueno, la única petrolera argentina. Y... tenía en la época de las temporadas internacionales de Fórmula 1, de Sport Prototipo, él me llevaba a su casa a Buenos Aires y yo entraba a boxes. Es más, estuve cuando se mató Ignacio Giunti en el autódromo, el auto paró, prendió fuego al frente mío. O sea, que no te vas a olvidar nunca. Cosa que no me voy a olvidar nunca jamás. Y que inclusive mi tío se reía porque yo salí corriendo y me fui a esconder atrás de un tanque de nafta. O sea, sí, no era el mejor. Claro, no era el mejor lugar para ponerse. ¿Viste? Así que de ahí me prendió. Y yo en una época me fui a vivir a Tucumán trabajando para una empresa. Era joven, tenía 20 y pico de años cuando me fui. Vuelvo a Córdoba y cuando vuelvo una vez de vacaciones, me llama un amigo, Pococho López Pisione. Sí, señor. Un gran amigo. Que no ha tenido buenos momentos en su vida, pero un amigo. Pero un amigo. Y lo queremos siempre. Y Pococho corría con Tito Germani, un nombre de tostado. Me llama por teléfono y me dice, mirá, José, dice, esta gente trae los mecánicos, pero no saben dónde tiene que ir. ¿Vos podés acompañarlos? Sí, le digo, yo voy. Así que me fui a todas las asistencias con ellos, los llevé a Cochinga, los llevé a... Pero porque conocía la sierra como... Yo conocía como cualquiera. Fui para nada más sentado, así doblen acá, lo fui llevando a ellos. Y ahí me quedó, me gustó el ambiente que viví, inclusive ahí lo volví a ver después. ¿Toda tu vida fue en el rally, en el automovilismo? Sí, en el automovilismo, sí, deportivamente sí. Y un día, en el año 84... Yo me había vuelto a Córdoba y vendía ropa con mi hermana y mi mamá, teníamos un negocio familiar. Voy a lo de Pococho, a una farmacia que tenía, porque yo le vendía ropa a la hermana de Pococho. Y llama Tito Germani. Dice, Pococho, dice, tengo que ir a correr el Gran Premio a Bariloche, necesito un navegante. Y Pococho tapó y dice, ¿querés ir a correr a Bariloche con Tito? Sí, le dije yo no tenía ni idea. Sí, dice, acá tengo uno, dice, no sabe mucho, pues yo le voy a explicar, dice, listo. Es más, le preguntó Tito, dice, ¿cuánto me va a cobrar? No, dice, te va a ir gratis. Claro. Bueno, la cuestión de que fuimos, conseguí un casco que me prestó el Chinto Celi, agarré, me hizo un curso. Todo folclórico. Todo folclórico. Me pasaron a buscar en un camión jaula por Río Cuarto. Mirá, porque en el camión jaula llevaban los autos atrás. De ahí nos fuimos a Bariloche. Que estaba el doctor Palén, que también sí, te acordás, señor, las anécdotas del la doctor Palén doctor. Y todo. Veterinario el doctor Palén. Así que ahí empecé. Corrí con Tito Germani y después me quedó el bichito. Así que empecé a ir al año siguiente, en el 85, empecé a andar por todos los talleres. Para ver dónde te podías subir. Exactamente. Che, yo, gratis. ¿Gratis? No solo gratis. Tenía que ser, mi hermana tiene una lencería, le pedía plata, dame 100 pesos y yo aportaba. Yo iba a lo mejor con 500 pesos. Vos querías correr, eso es lo lindo también de contar de esto, que voy a vivir de esto. Claro, hoy soy un profesional. Pero vos lo hiciste porque te gustaba, era una pasión. Claro. Yo trabajaba, pintábamos las letras en los autos, ayudaba en la mecánica dentro de mi... Vos me conocés, soy un animal, pero le ponía voluntad. ¿Querés recuperar tu pelo?
Hair Recovery presenta la nueva tecnología MiniFue, de micro trasplante capilar sin cicatriz. Ahora en tu ciudad. MiniFue es la técnica más avanzada a nivel mundial para recuperar tu pelo de una manera simple, rápida y con resultados totalmente naturales. Llama ahora al 422-5050 y solicita una consulta sin cargo con los expertos. Ya soy Carlos Pasta de Kius, ¿no? ¿Tamam? Dice que este verano quiere tomar mucho Fernet y... No es eso. ¿Qué dice? Esperamos vos a la Villa de Carlos Paz. Que no es una ciudad más. Es Villa Carlos Paz. Hola, ¿qué tal? Te cuento que hoy tenemos un clima espectacular, ideal como para llegar a tu cero kilómetro. Veo planes pensados Maipú para pagar lo que verdaderamente vale el auto. Por eso, si pensás en salir, aprovecha estas condiciones. Tenemos vientos fuertes soplando a favor con cuotas mensuales súper accesibles de hasta 1.800 pesos promedio. No se ven nubes de ningún tipo que dificulten llegar a tu cero kilómetro, 0% de interés y sin bancos de por medio. Cielo despejado con planes 100% financiados en pesos para toda la línea, todos directos de Ford Argentina, ideal para subirte, arrancar y salir. Y el pronóstico extendido nos trae beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito que podés consultar con nuestros asesores. Manda un SMS con la palabra Maipú al 351-255-4505 y un asesor o yo te llamaremos al instante.